Bueno, pues aquí estamos con un nuevo video de Fortnite y esta vez será sobre un video informativo. Ok, para continuar, leeré específicamente lo que dice en la página oficial de Epic Games de corrido. Actualización de pagos competitivos y apoyan a un creador. Por el equipo de Fortnite o la comunidad de Epic, tenemos algunas actualizaciones importantes sobre los premios competitivos y los pagos de apoyo a un creador. Actualización de los premios competitivos. Últimamente hemos tenido retrasos en los pagos de los premios competitivos debido a dos problemas diferentes. El primero estaba relacionado con nuestro evento DreamHack Anaheim. En este caso nos encontramos retrasos debido a la retención de impuestos adicional del estado de California, porque requería un procesamiento manual de los premios no incluidos en el sistema de Hyper Wallet. Todos los premios de DreamHack Anaheim se enviaron directamente a las cuentas bancarias de los jugadores. Estos premios deberían aparecer depositados en las cuentas de los ganadores en los próximos días. Sentimos el retraso. El segundo está relacionado con el sobrepago de premios a algunos ganadores de copas en línea, debido a un error administrativo que requería corrección manual. Ahora que solucionamos el problema de los sobrepagos, podemos volver a procesar los premios de un modo más oportuno. Actualización de los pagos de apoyo a un creador. Todos los pagos se trasladaron recientemente a un nuevo sistema que usa la identidad fiscal de Hyper Wallet para gestionar la validación de identidad de los creadores y los pagos. Este proceso de gestión ha tenido obstáculos, errores y retrasos, por lo que pedimos disculpas a todos los creadores por la frustración y la confusión causados durante esta incorporación. Aunque muchos de estos problemas ya se solucionaron, a continuación encontrarán algunas de las soluciones más comunes para los usuarios que no han recibido sus pagos. Los menores de edad necesitan el consentimiento de sus padres o tutor legal e información para usar la plataforma de pago. Asegúrese de seleccionar el método de pago correcto antes de procesar los pagos. Es necesario añadir una nueva dirección de correo electrónico para establecer una identidad personal o empresarial en la plataforma de Hyper Wallet. No se puede usar la misma cuenta de correo electrónico para varias entidades personales o empresariales. Si todavía tiene problemas no relacionados con lo que se mencionó anteriormente, asegúrense de ver nuestro tutorial de activación de cuenta de Hyper Wallet o póngase en contacto con asistencia al jugador de apoyo a un creador para recibir ayuda. Estamos trabajando para incorporar más agentes de asistencia al jugador y así ayudar a solucionar estos problemas. Estafas en apoyo a un creador. Somos conscientes de que hay algunos creadores ideando contenido diseñado para estafar a los jugadores, por lo que tomaremos medidas para eliminar a esos creadores del ecosistema y evitar estafas similares en el futuro. Normalmente estos individuos crean material en las redes sociales que promete beneficios falsos a jugadores a cambio de usar un código de apoyo a un creador específico. Otra estafa común es la que promete recompensas a los jugadores de islas creativas como tarjetas de regalo de monedas V gratis. Los jugadores que usan estos códigos nunca reciben los beneficios especiales prometidos por el creador. Los creadores no pueden otorgar atuendos ni recompensas de monedas V gratis por usar un código de creador. Crear contenido con el objetivo de estafar a los jugadores es una infracción del acuerdo de los creadores con Epic Games. Las penalizaciones por estas infracciones incluyen la expulsión del programa a apoyo a un creador y la cancelación de cualquier pago potencial o pendiente. Nos tomamos muy en serio las infracciones a los términos de servicio y código de conducta y estamos trabajando en medidas adicionales para prevenir que los malhechores abusen del programa, lo que puede incluir hasta toma de medidas legales. Para prevenir futuros fraudes, tomaremos medidas para proteger a los jugadores del contenido cuyo propósito es estafarlos y engañarlos entre ellas. Los cambios de código de creador ya no estarán disponibles en un futuro próximo. La futura versión de apoyo a un creador requerirá que todos los creadores nuevos y existentes actualicen y mantengan sus perfiles con cuentas de redes sociales legítimas. Queremos que el ecosistema de creadores siga siendo justo y seguro tanto para los creadores como para jugadores. Los fraudes en el programa desvían los ingresos de apoyo a un creador de los creadores honestos que crean contenido asombroso y de calidad alta y apoyan a Fortnite, Epic Games Store y a los jugadores. Para denunciar contenido fraudulento, envían un boleto de asistencia al jugador y añadan el hashtag ReportAcureator. Necesitamos una captura de pantalla del código del creador y un enlace al contenido para poder investigar si envían un video
es incluso mejor. Gracias a todos los miembros de la comunidad por apoyar a los creadores y gracias a ustedes, creadores, por apoyar a Fortnite, el equipo de Epic Games.